no todos los días uno tiene la oportunidad de ponerse a los mandos de bestias como esta. Todo un BMW M4 Competition de nueva generación, o lo que es lo mismo, un coupé que presume de un motor de 6 cilindros en línea con nada menos que 510 caballos de potencia, enviados directamente al tren trasero. Nacido en el 2008 como una versión más estilizada del icónico BMW M3, el M4 poco a poco se fue ganando su terreno, y muchos clientes se decantaron por sus líneas más aerodinámicas en lugar de la tradicional carrocería de cuatro puertas de su hermano, aunque si algo caracterizaba a este coche era su temperamento. Reacciones muy vivas y un grado de atención muy alto formaban parte de la receta aplicada por BMW a la primera generación del coupé deportivo, pero en esta nueva entrega pretende ser un poco más noble y no tan exigente, con el objetivo de que un público no tan experto pueda disfrutar de sus prometedoras sensaciones al volante. Lo primero que nos llama la atención, aunque queda un poco más disimulada gracias a la presencia de la matrícula, es la polémica parrilla de exageradas dimensiones que estrenó la citada Serie 4. Aquí, en su representación más extrema, BMW no ha optado por disimularla, sino que simplemente ha introducido un patrón diferente, es decir, unas franjas horizontales que dejan pasar el flujo de aire hacia los generosos radiadores. El paragolpes es específico de esta versión y cuenta con entradas de aire de mayores dimensiones, acompañadas en nuestra unidad de pruebas de un revestimiento de carbono como parte del paquete M-Racetrack, así como unas tomas laterales que conducen el flujo hacia los ensanchados pasos de rueda. El capó también cuenta con dos hendiduras novedosas y los faros disponen de tecnología LED con luz láser para largo alcance de forma opcional. De perfil, el M4 exhibe unas branquias específicas y lo mismo ocurre con sus espejos retrovisores, manteniendo las formas de la aleta delantera y trasera, así como de las puertas. Pero claro, añade unos faldones mucho más marcados, acabados en negro piano, por cierto, y unas espectaculares llantas forjadas de 19 y 20 pulgadas, calzadas sobre unos pegajosos neumáticos Michelin Pilot Sport Cup 2 en medidas 275-35 ZR19 delante y 285-30 ZR20 detrás. Asimismo, desde aquí vemos los colosales discos de freno carbocerámicos de 400 y 380 mm respectivamente, acompañados de unas pinzas pintadas en color dorado. Estos forman parte del citado paquete M-Racetrack. Ya en la zaga encontramos un techo realizado en polímero reforzado con fibra de carbono, un spoiler en este material sobre el portón del maletero, unas luces que no cambian, pero sí lo hace un paragolpes cara integra, un difusor bastante llamativo y qué decir de las espectaculares cuatro salidas de escape de 100 mm de diámetro cada una, que tanto caracterizan a las versiones M auténticas de BMW. Estas ofrecen un sonido muy intenso, regulable con tan solo pulsar un botón que tenemos aquí, en una consola central llena de botones, un pomo del cambio con iluminación, por cierto, se maneja hacia los lados, y el selector giratorio para el sistema de infoentretenimiento. Este último no cambia, con una pantalla de 10,25 pulgadas, aunque se incluye menús específicos, dentro de los cuales destaca uno en el que podemos ver qué tal son nuestros derrapes, puesto que nos indica el ángulo y la duración de cada uno. El M4 incluye molduras decorativas específicas, lo mismo ocurre con una tapicería disponible en diferentes tipos de cuero. Dicho todo esto, hay dos elementos exclusivos que destacan por encima del resto: el volante y los asientos. El primero cuenta con inserciones en carbono, unas generosas levas en este material y estos dos botones rojos, M1 y M2, pensados para almacenar la configuración del vehículo que más se adecue con nuestros gustos. El aro es bastante grueso y la posición de conducción no merece ninguna queja. En cuanto a los asientos, aquí tenemos unos espectaculares bucket con estructura de fibra de carbono que recogen el cuerpo a las mil maravillas, aunque no son los más cómodos. Por cierto, reducen el peso en 9,6 kilos cada uno con respecto a los de serie.
Entrar y salir de las plazas delanteras no es una tarea sencilla, principalmente por los generosos soportes laterales que presenta la banqueta de los asientos tipo bucket. Y lo mismo sucede cuando tratamos de acceder a la parte trasera del coche. Hay que agacharse mucho, debido a su reducida altura. Y yo, con mi 1,80 de alto, no entro en estas plazas ya que me doy con la cabeza en el techo. Por espacio para las piernas no hay ningún problema y de anchura, digamos que dos adultos pueden viajar sin problemas. Además, estos gozarán de climatización y de dos salidas USB-C para conectar sus dispositivos electrónicos mientras disfrutan del paseo en el M4 Competition. Por cierto, el respaldo central se puede abatir y desde ahí acceder a un generoso maletero que cubica un total de 440 litros, es decir, 40 menos que en un M3 Competition. La boca de carga no es mala, y dada la rebajada altura del vehículo, digamos que cargar objetos no es una tarea difícil, y eso que hay un escalón marcado entre el plano de carga y el piso del maletero. También contamos con redes, ganchos y unos tiradores para abatir los asientos traseros. ¿Cómo empuja el M4? Es simplemente espectacular. Pero bueno, vamos a aflojar un poquito. Cuando te pones delante de este coche, es verdad que te intimida. Y lo hace tanto por su presencia, con esa carrocería ensanchada, las enormes llantas, los frenos dimensionados, sus cuatro salidas de escape, como por su nombre. Y es que la anterior generación, el primer M4 que salió al mercado, pues se ganó la fama de ser un coche muy temperamental y exigente, con el que a nada que perdieras un poco la concentración te podías llevar un buen susto. Pero a medida que le vas cogiendo el tacto a esta nueva generación, te das cuenta de que puedes circular a ritmos medios, a ritmos elevados, con mucha mayor confianza, siempre con respeto, eso sí, pero no con esa sensación constante de que el eje trasero te va a jugar una mala pasada. El tren trasero se mueve, sí, pero gracias a las ayudas electrónicas, digamos que está todo en orden. No recomiendo desconectar el control de estabilidad, salvo que seas un piloto experto o estés en un circuito, ya que digerir 510 caballos y 650 Nm de par máximo en un solo eje es bastante complejo. No obstante, aquellos que quieran divertirse y encontrarse con una trasera un poco más viva, un poco más, pues, juguetona, pueden activar el MDM o el denominado M Dynamic Mode, de manera que al salir de las curvas pues notarán un sobreviraje un poco más marcado. También es posible desconectar el control de estabilidad por completo y regular el control de tracción en base a 10 niveles disponibles. Aunque claro, vuelvo a recomendar esta práctica únicamente para los circuitos. El motor es una bestia. Este 6 cilindros es simplemente una maravilla. Y es que, con todas las ayudas electrónicas activadas, si somos muy vehementes con el acelerador y le pegamos un pisotón, notamos cómo el culo se insinúa. Es una experiencia que al principio puede resultar intimidante, pero que poco a poco te acabas acostumbrando e incluso la llegas a disfrutar, puesto que es sinónimo de que llevas contigo una auténtica bestia. La aceleración es simplemente brutal. Consigue hacer un 0-100 en 3,9 segundos, pero no es la aceleración en sí, sino la forma de entregar la potencia lo que llama la atención de este BMW M4 Competition. A bajo régimen nos encontramos con un motor, digamos, normal, porque tiene un lag acusado, pero es que afrontamos esta curva, le pisamos y cuando supera las 3.000 revoluciones, ¡buah! Tenemos un torrente de energía que nos pega contra el asiento con una pegada brutal que se mantiene constante hasta que llegamos hasta la zona roja del cuadro. ¡Qué pasada! Impresionante. El sonido contribuye a la excitante conducción que ofrece este coche, como también una sobresaliente dirección cargada de precisión. Cómo gira, madre mía, cómo cambia de trayectoria.
cómo se adentran los giros. Volviendo a la dirección, una dirección sumamente precisa que nos permite sentir cómo trabajan las Michelin Pilot Sport Cup 2. Unos neumáticos semi-slick, por cierto, cargados de agarre, muchísimo agarre, que brindan una capacidad al tren delantero de guiarle con una precisión elevadísima con las órdenes que le transmitimos desde el volante y que le otorgan una altísima estabilidad también. Y qué decir de una suspensión adaptativa que controla a las mil maravillas los movimientos de la carrocería a costa, eso sí, de ofrecer un nivel de confort, digamos, limitado. El M4 no es un coche incómodo, pero desde el primer momento te deja presente su firmeza. Y no quiero despedirme, terminar estas impresiones de conducción, sin hablar de un equipo de frenos que llama la atención por el tamaño de los discos perforados carbono-cerámicos y que en la práctica ofrece una capacidad de detención muy notable, con un pedal que nos permite regular la capacidad de frenado de una forma muy precisa, tanto en su modo confort como en el sport. En este último notamos que el pedal está un poquito más duro, digamos que es el ideal para afrontar tu tramo de curvas favorito. Uf, ¡qué pasada de coche! Este motor es una auténtica bestia, el empuje, la agilidad que tiene, cómo cambia de dirección, nos encontramos con un giro, cómo se tira hacia el interior, una estabilidad brutal y cómo nos redondea el eje trasero con esas insinuaciones constantes. ¡Buah! ¡Qué pasada de coche! Curva, reducimos, con ese sonido, la melodía del 6 cilindros, cambiamos otra vez, ¡buah! Pisamos, ¡puf! ¡Qué maravilla! Es un placer conducir este coche. Este M4 es una de las mejores máquinas que me he encontrado, no es para menos, una de las más divertidas y todo con un punto de confianza que en la anterior generación no encontrabas. La caja de cambios de 8 velocidades cumple con su cometido notablemente, ya sea en modo automático o en el secuencial. Es de convertidor de par y se agradece la suavidad que aporta desde parado y a bajas velocidades, aunque no es tan rápida como un doble embrague. Viene acompañada de unas generosas levas tras el volante, las cuales echo de menos que estén situadas en la columna de dirección. Con su presencia, el M4 Competition logra homologar 9,8 litros a los 100 km. Pero cuando te pones al volante de semejante aparato, resulta complicado acercarse a esos registros, ya que si llevas una conducción un poco alegre, te moverás por encima de los 12 y de ahí en adelante a medida que pises más el acelerador. El registro más bajo que he visto, ya sea en la pantalla del sistema de infoentretenimiento, como en el cuadro de instrumentos digital, que por cierto incluye unos gráficos específicos para esta versión, ha sido 8,3 litros en una conducción sumamente relajada. Pero esa no es la marcha que pide este coche, claro está. Por cierto, nuestra unidad de pruebas equipaba el denominado M Race Track, un paquete que incluye las llantas forjadas de 19 y 20 pulgadas, los frenos M de carburo de silicio reforzado con fibra de carbono, con discos de 400 mm delante y 380 detrás, asientos tipo bucket de carbono, molduras decorativas en polímero reforzado con fibra de carbono, así como un head-up display y pinzas de freno pintadas en dorado mate. También elimina el limitador de velocidad, reduce el peso del conjunto en 25 kilos, añade el M-Drive profesional y permite al M4 alcanzar los 290 km por hora. Pero quizás lo que considero más importante es el curso de conducción que viene incluido y que te permitirá conocer los límites del coche y disfrutar de ellos de forma mucho más segura. El precio de todo este compendio es de 25.965 euros, una cantidad muy elevada, aunque BMW ofrece de forma gratuita el paquete M-Driver, que incluye el citado curso de conducción y el incremento de velocidad. El BMW M4 es un coche que enamora, uno de esos automóviles de los que te cuesta mucho desprenderte y no es para menos dadas sus características. Con ese vigoroso motor de 6 cilindros que empuja como una bestia, su brillante chasis, esa facilidad con la que cambia de dirección y la posibilidad de alcanzar ritmos elevados con un nivel de confianza mucho mayor que antes.
Es cierto que los más exigentes y las manos más expertas notarán los 1.800 kilos en algunos momentos, pero para el resto de conductores este es un vehículo del que estar orgulloso todos y cada uno de los días. Estaremos de acuerdo en que 112.300 euros es mucho dinero, pero si echamos un vistazo al resto de rivales, descubriremos que todos se mueven en ese precio, así que tú tienes la última palabra.